Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. Parte de Conectados con la Memoria, la plataforma que hemos lanzado desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para mantenernos conectados durante este periodo especial de cuarentena. Hoy nos convoca una temática muy particular. Vamos a hablar sobre los hitos de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para los derechos económicos y sociales. Esto enmarcado en el tiempo presente y el tiempo pasado también. Enmarcado en el tiempo presente precisamente por el contexto que estamos viviendo actualmente en el proceso constituyente que nos llevará a la posible elaboración de una constitución que por fin termine con el legado institucional heredado desde la dictadura de Augusto Pinochet, pero también en el contexto pasado, siendo hoy día 4 de septiembre, donde nuevamente se conmemora el aniversario del triunfo de la Unidad Popular, triunfo que cambiaría radicalmente la historia de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Para conversar sobre esto, tenemos a dos grandes invitados. El primero de ellos es don Juan Carlos Arriagada, miembro de la Brigada de la Memoria Popular y además representante de CODEMA, la Corporación de Observación del Mercado Alimentario. Y también nos acompaña Luis Fuente Alba, ex dirigente sindical, quien ha tenido un poco de problemas de señal. Comprenderán cómo funciona esto de las telecomunicaciones. Así que esperamos que también se nos pueda unir a la conversación pronto. Pero hoy en este programa no me encuentro solo, me encuentro también con un compañero de equipo, quien colaborará junto a nosotros para poder conversar de la experiencia de nuestros dos grandes invitados, el Emanuel Zúñiga, a quien presento y doy el pase. Hola, gracias. Se había caído el. Ahí está, don Luis, que se Ay, escuchó bien. se cayó to todo Hola. Durante un tiempo, tuvimos que cambiarnos de casa ahí. Hola. ¿Cómo están? Buena excusa, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, don Juan Carlos, don Luis, muchas gracias por acompañarnos, gracias por Adolfo también por hacer la introducción a este programa especial, ¿no es cierto?, de una edición más de nuestro programa de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual, con este tema, ¿no es cierto?, como lo planteaba Adolfo, revisitar, ¿no es cierto?, hablar de los hitos de la lucha de los trabajadores y trabajadoras en la conquista de los derechos sociales y económicos. Vamos a estar dialogando y conversando con don Luis Fuente Alba y con don Juan Carlos Arregada. Antes quisiera comentarles una pequeña reflexión. Desde la doctrina internacional de los derechos humanos, se le entrega a la educación en derechos humanos un papel importante para promover en la sociedad de los valores de la democracia. Entre esos valores está la capacidad de las sociedades, de los pueblos, de definir su propio camino de forma deliberativa, ¿no es cierto?, con información y participación. Desde la educación en derechos humanos se busca fomentar a la democracia y sus reglas como la mejor manera de superar las crisis y los problemas sociales. Solo con más democracia, conversación y capacidad de escuchar al otro, superan las dificultades de la convivencia democrática. Hoy revisaremos un periodo muy importante de nuestra historia política y para intentar encontrar los hitos que desde el mundo de los y las trabajadoras y desde los distintos sectores sociales se identifican, ¿no es cierto?, como avances en las mejoras económicas, sociales y culturales. Un periodo donde la participación y los debates fueron un activo para que la sociedad en su conjunto definiera su camino a transitar. Y hoy justamente, como lo señalaba Adolfo, ¿no es cierto?, en la primera parte, estamos ante una conmemoración más de un hito importante como es la elección del 4 de septiembre del año 70, ¿no es cierto?, donde resulta electo el candidato Salvador Allende. Quisiera comenzar con don Luis. Don Luis, usted, y también se la hago extensiva a don Juan Carlos Arregada, ustedes, ¿cómo evalúan este día en particular? ¿Cómo evalúan dentro de, analizando de una perspectiva mayor, ¿no es cierto?, de las largas luchas, demandas impulsadas por los sectores populares, trabajadores organizados, cómo evalúan, cómo
sienten, pasando los años, ¿cierto?, la elección de ese 4 de septiembre de 1970. Don Luis. La verdad que la primera cosa que me aflora a mi cabeza es pensar que desde el año mediados del 50, por lo menos a contar del año 52, 53, ya con forma más clara, cuando se forma la Central Única de Trabajadores en adelante, fue una constante de luchas, de conquista del mundo popular, social, de un crecimiento sustantivo de las organizaciones, de las demandas, y por otro lado también de radicalizar los proyectos, en el sentido de no quedarse con las puras reformas, sino darle un contenido mucho más profundo. Me refiero al tema de la vivienda, al tema de la tendencia de la propiedad social, al tema de estudiantil. Estuvo marcado por hechos históricos, la toma de la Universidad Católica, un movimiento estudiantil extraordinario, un movimiento poblacional emergente que partió del año 50 creciendo y se multiplicó por varias veces en esos años. Realmente partió al amparo un poco de las propias políticas de la democracia cristiana, pero terminó transformándose en un movimiento poblacional de cientos de miles de pobladores que demandaban vivienda, casa, y que tomaron postura casi la mayor parte detrás de la campaña Allende. Y por otro, veo un hombre con un liderazgo increíblemente potente, con una capacidad de entregar pedagogía en su discurso, pero también asumir un poco en manera como de aprender también del pueblo, y que recorrió, yo diría, no sé, 40, 50 veces el país desde Arica a Punta Arenas. Yo he recorrido el país muchas veces, y la verdad que no recuerdo un solo lugar donde yo haya estado donde Allende no haya ido varias veces. Entonces era muy fuerte la figura de Allende. Y también había una maduración que ojalá pudiéramos tener hoy día, donde los partidos de la izquierda, del centro izquierda, los cristianos por el socialismo, los sectores laicos, ¿no?, muchos de ellos, fueron capaces de concertar un programa, primero que nada el programa, después la gran figura de Allende. Un programa que fue realmente extraordinariamente potente para el triunfo. Me acuerdo de la campaña como un día maravilloso que culmina de repente el sueño que uno espera, ¿no?, la utopía que uno estaba esperando. La emoción lo embarga. Yo me recuerdo correr horas y horas por las calles de Santiago gritando por Allende, celebrando el triunfo, y haber estado horas realmente desde la Alameda hasta la Estación Central, hasta para nosotros pasar para Barrio Alto, correr más allá de la Plaza Italia, gritando, cantando, emocionadísimo, y un montón de jóvenes, gente no tan joven, igual que uno. Y después, bueno, escuchar a Allende en los balcones de la FE, un discurso maravilloso, con una paz y tranquilidad increíble, también fue una cosa que a uno le embarga. Y ahí continué hasta mi casa, casi corriendo también. Llegué mucho después de las 12 de la noche y encontré a mi madre, que ya tenía sus años, era joven, pero tenía más de 50 y tantos años, y la vi tan o más emocionada que lo que yo estaba, y nos abrazamos, y mi mamá lloraba y lloraba de alegría. Ese sentimiento de triunfo, de que el mundo se abre, de que los sueños son posibles, de que somos nosotros parte de ese triunfo. Ahí toma la inmensidad de la palabra compañero, o sea, que nos igualaba no solamente culturalmente, sino nos igualaba en los tratos, en la capacidad de opinar, como que todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería cantar, todo el mundo quería ser parte de lo que venía, y en ese los jóvenes fueron muy importantes. Es un sentimiento emocionante. Juan Carlos, ¿usted parte de esa misma apreciación de los recuerdos de Don Luis? Sí, nos interpreta plenamente en esta visión de las emociones de ese momento. Claro, a mí me tocaba estar en Concepción
era dirigente juvenil allá, veníamos, lo que también mencionaba Luis, los estudiantes habían jugado un rol importante, teníamos una pelea muy fuerte por la reforma universitaria en esos años, porque hubiera representación de los académicos, de los trabajadores de la universidad y de los estudiantes en la dirección de la universidad, y lo logramos en esos años. Bueno, pero lo que él señala me parece muy justo, es un proceso de décadas. Claro, él lo pone en 52, 53, que es cuando 52 la primera candidatura de Salvador Allende, una candidatura pequeña, pero con una visión de los temas que va a ir acrecentándose con los años. Esa visión de proceso hoy día es débil, no existe esa visión de que hay que acumular fuerzas para, sino que se espera resultados pronto y plataformas rápidas y programas hechos de un día para otro. No, eso no es así en esta memoria que estamos haciendo. Aquí el 52 hay un primer programa, una coalición chica. El 58, el FRAP, ya es una coalición más potente, más grande, un programa más enérgico. Pero luego el 64 ya tenemos de por sí la Revolución Cubana, tenemos la Alianza para el Progreso como respuesta a del dominio norteamericano en América Latina a esa Revolución Cubana. Tenemos técnicos chilenos que van a trabajar a acompañar a la Revolución Cubana y van a aprender de ellos también. Y en el programa del 64 ya parte de eso se anota ya. Pero el programa del 70 es la síntesis de todo eso. Y una síntesis entonces que no es una versión copiada de, sino que va actualizándose, porque la gracia, como señalaba Luis, de todo esto, es la relación de la política con el mundo sencillo real. La política no es un parlamento, no es un gobierno, sino que la política está en la casa, está en la junta de vecinos, está en el sindicato, porque la política es una aspiración mayor de las personas de modificar positivamente su forma de vida. Es aspirar a una forma de vida más justa, etc. Es decir, la injusticia y las desigualdades se expresan, y se expresan a través de un programa que logra detectar acertadamente cuáles son problemas centrales del país, y agrega algo que es inédito en general en la política hoy, que es que acompaña de 40 medidas, las primeras 40 medidas. Es decir, toma la visión de los economistas, del mundo que estudia, los dirigentes sociales, sindicales y todo, pero también toma las situaciones más sentidas de la población y las incorpora. Entonces, tenemos un programa del gobierno de la Unidad Popular y 40 medidas a implementar prioritariamente. Y de las 40 medidas, prácticamente 39 se ejecutan. Porque el Ministerio de la Mujer, que era una de ellas, el Ministerio de la Familia, se aprueba el 73, pero no logra implementarse porque ya el golpe elimina todo eso. Entonces, lo que Luis decía me parece muy válido, muy necesario, porque es la emoción de todos los que vivimos ese proceso en una forma muy unitaria, muy respetuosa. Allende fue siempre muy respetuoso con las demás fuerzas políticas. Fue invitante a los demás, no fue un hombre de una reducción de la política, fue un hombre de la integración. Para hacer esos grandes cambios, imagínense ustedes el 11 de julio del 71, aprobación unánime de una reforma constitucional con los partidos de la derecha integrados, y aprobación de la ley que nacionaliza la riqueza minera, porque para Allende en ese programa el elemento central, la viga maestra para asegurar los derechos de los trabajadores, era tener un ingreso a través de que el cobre fuera un cobre una riqueza nacional. Claro. Y eso era lo que nos iba a permitir cumplir con los derechos sociales, bueno, derechos culturales, etcétera, que el país exigía. Entonces, lo de Luis a mí me parece, la vivencia de él es la vivencia que todos tuvimos. Un poco yo agrego nomás el contexto en que eso se realiza. Claro. Quisiera tenerme un poco en el tema de lo que señalaba quizás ambos invitados, ¿no es cierto? Don Juan Carlos Arregada y don Luis Fuentealba,
en este programa, ¿no es cierto?, de educación en derechos humanos para el Chile actual, en el que estamos acá participando. Quisiera detenerme un poco en el tema del proceso, de que estas conquistas sociales, culturales, económicas, de los trabajadores y trabajadoras, no fue de un día para otro, sino que más bien responde a un proceso mucho, mucho mayor, en donde también podríamos comentar los distintos programas de gobierno, los distintos candidatos en su minuto, no solo en la elección del 70, el programa de Tomich, por ejemplo, que tenía sus particularidades, sino que también lo que fue el gobierno de Frei Montalva en su momento, que también, de alguna manera, daban cuenta de las necesidades de cambio, daban cuenta de las necesidades de impulsar reformas profundas, más, algunas la miraban más menos profunda, digamos, según su particular punto de vista, pero en general se daban a la tarea de plantear demandas y cambios sociales importantes para el Chile de ese entonces. ¿Ustedes cómo evaluaban en ese entonces esas propuestas? ¿Lo veían en términos positivos, digamos, como un avance de la necesidad efectivamente de impulsar cambios sociales? Don Luis, por ejemplo. Bueno, yo pienso, por lo vivido, de que en realidad era tan potente la necesidad de cambios profundos, era tan fuerte la explotación imperialista, la prepotencia que tenía el imperialismo no solamente en Chile, en América Latina, que en el continente en general, también países de África, pero América Latina estaba al rojo vivo. Y habían países, yo voy a hablar de Chile, donde había un potencial de fuerzas sociales muy grande. Algunas veces uno viene y dice, y la gente casi no le cree, ¿no? Que me pienso yo en el tiempo de la dictadura. En el tiempo de la dictadura nosotros formamos como 3.000 y tantos sindicatos en un par de años. O sea, uno junta 4 o 5 personas y crea una organización. Parece que eso continúa, pero eran organizaciones reales. Y la verdad que a partir del año 50 para adelante, con mucha fuerza en el año 60, se fue como potenciando, no por un discurso, ni tampoco por una orden de partido, que había una vinculación, sino por la naturaleza de la conflictividad social. Se fue potenciando la fuerza importante, las fuerzas que son protagonistas de los cambios. Por ejemplo, yo doy una importancia enorme a los pobladores, que en medio de un discurso reformista, pero que tenía cosas positivas, de la campaña de Frei, permite la organización de 50 y tantas mil juntas de vecinos, clubes de vertido, centros de madres. Seguro pensando que era una respuesta correcta, pero también pensando cómo capitalizar esa fuerza emergente. Pero esos 50.000 o quizás más organizaciones de base a nivel de la población se transformaron en comités de vivienda y de ahí surgieron de esas mismas organizaciones, más el apoyo político, la toma de la victoria de la José María Caro. Se organizó el movimiento poblacional no solamente en lo hecho de la primera asalto, sino que tomó un discurso, pasó a ser un sujeto. Un ejemplo, otro que vale mucho la pena pensar en ello. El movimiento campesino siempre fue importante y siempre fue un poco dejado de lado. Yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad. Yo también soy viejo y también la tengo. Pero en el año 58 hasta el 63 había 1.500 campesinos sindicalizados. O sea, vino la reforma agraria, se produjo una explosión de organización, y en el año 66 ya habían 10.000, en el año 67 habían casi 55.000, en el año 70, gobierno de Frei, habían 140.000, bueno, y en el 71 con Allende, 200 y tantos mil, y terminan con 380.000. La estadística habla de 200
86.000 en el año 72, porque vino el golpe, no están en esa estadística. Es la fuerza del movimiento sindical, que significaron 300.000 nuevos socios en la CUT, hizo que la CUT más que doblara en ese periodo, entre el año 67, 68, hasta el año 71, 72, la fuerza de la CUT se dobló. Se partía de 1.600 sindicatos, algunos hablan de 2.000, a tener al momento del Congreso de la CUT 4.700 sindicatos. O sea, es un tremendo crecimiento, no solamente en número, cualitativa y cuantitativamente. Los campesinos corrieron todos los cercos, los pobladores también, los estudiantes. Era tal la vitalidad, la alegría. Es muy emotivo esto, ¿no? Pero no puedo sacarlo. O sea, el andar codo a codo por las calles, luchando por los derechos, al estudiante universitario, a los estudiantes secundarios, a los campesinos, a los pobladores, que llegaban con sus cascos de las obras, ¿no? A las marchas, que venían del carbón, que venían de distintos lugares. Era una cosa muy hermosa. Y yo lo vuelvo a poner esta cosa aquí en media simbólica, pero los simbolismos tienen peso porque van detrás de ellos mucho contenido. La palabra, compañero, que hoy día muchos seguimos usándola entre nuestras relaciones, y que a algunos les incomoda, ¿no? A algunos les gusta que le digan compañero. Era una palabra de una profundidad y una fuerza enorme. Por eso cuando viene el golpe, entre todas las cosas que se perdieron, una de las cosas que uno más sentía entre tanta y tanta bestialidad que pasó, esa cosa de la cultura que había. Yo pienso en la campaña de puros cantos, de canciones en Tillimán y Quilapayún, La Violeta, La Isabel, Patricio Mann, la nueva canción. Pienso en el cine, pienso en lo que significó. Yo estuve cuando se creó Quimantú y estuve con lágrimas en los ojos cuando quebró Quimantú. Me hicieron quebrar. Pero hay que pensar que se sacaban 1.000.000 de libros, ¿sí? Unos libritos, unos cuadernillos de bolsillo que se entregaban, se vendían, ¿no? En la población, en los sindicatos, y la gente leía. Se sacaron 40 y tantos libros de distintos premios nacionales, de lo esencial, más importante, de la literatura, la poesía. Yo creo que fueron 100 días que uno pudiera marcar día por día de la cantidad de conquistas. Y yo le doy un valor, y concuerdo plenamente con mi compañero acá, de que en realidad todo esto es un proceso de acumulación. En mi vida no use la palabra de acumulación dialéctica de lucha porque es como muy intelectual. Pero yo creo que hay gente que así lo va a entender bien. Es un eslabón de acumulación de luchas constantes, permanentes, que se van desarrollando. Pero para que todo eso pueda producir, tiene que haber una sociedad real que está abierta a los cambios y tiene que haber un líder. O sea, no podría uno explicarse el triunfo de la Unidad Popular sin el líder. Puedo decir algo que algunos también no quieren a veces comentar. No fue fácil la última candidatura Allende. Yo soy socialista, pero los mismos socialistas tenían interés a Niceto en ser candidato. Y había un candidato que era muy inteligente, que siempre fue un rival de Allende, que era Ampuero. Bueno, la verdad que aparece Tarut, que tenía harta ambiciones, estaba Neruda, había otros candidatos, estaba Chonchón, que era un hombre brillante y lo sigue siendo brillante. Pero un momento, o sea que la cosa estaba un poco densa, o por lo menos entrampada, Allende hace una maniobra genial, renuncia a su candidatura y alcanzó a estar como 6 horas su renuncia. Produjo una verdadera explosión en el mundo popular, en las poblaciones, en los sindicatos, en los sectores dirigentes, y tuvo que reponer y renunció el Neruda, renunció Chonchol primero que nadie, renunció Tarut y el Partido Socialista lo tuvo que proclamar y rechazar su renuncia. Esa es una cosa de detalle, pero realmente era un momento muy especial. Si no hubiésemos tenido
un líder tan potente, un pedagogo, un hombre que le quitó el miedo al socialismo, que la gente en América Latina y en Chile, sobre todo los campesinos pobres, tenían. Parece lejano, pero es que si alguien hasta el año 70 pensaba que los comunistas se comían a los niños en territos, pues, y que pasaban cosas increíbles. El miedo era uno de los elementos que buscaba la derecha, el boicot. Pero la verdad que sobre todo eso era mucho más importante el discurso correcto. Voy a terminar con diciendo que se crearon, que era el eslabón de enlace para la campaña, 15.000 comités de la Unidad Popular en todos los sindicatos, en las poblaciones, en las regiones, en las comunas, en los asentamientos que venían del tiempo de Frei. Se discutió eso, aunque fuera sobradamente, pero se hizo una discusión. ¿Y qué se usó como instrumento? Lo que recién decía el compañero. Se elaboró las 40 medidas básicas del programa, que era el aterrizaje y la puesta en tierra de las principales demandas más presentes para la hora, para el momento. Bueno, de ese programa de las 40 medidas, se hizo un folletito. Yo lo tengo, a ti mismo lo tengo. Ese programa tenía el mérito que era lo que entregábamos cuando hacíamos puerta a puerta o íbamos a hacer rayados. Se sacaron 500.000 ejemplares. Uno lo reproducía. Eran 5 páginas. Y realmente ahí está el litro de leche, la nacionalización del cobre, estaba el área social de la economía, estaba un mensaje potentísimo para los niños. Los niños realmente eran un aspecto principal de la preocupación. Y había un mensaje que hoy día los dos tienen vigencia, porque todos se proyectan en los tiempos, muy fuerte para el pueblo mapuche. O sea, se hizo la reforma agraria, pero se hizo, si había comunidad, respetando la comunidad mapuche. O sea, era una entrega de tierra a la comunidad que lo integraba a todos como personas, ¿no? Pero no pasando a llevar su cultura. Y todos tienen mérito. Yo doy mérito a Chonchol, que le tocó estar mucho en Mayea y con Cautín en esos momentos tan densos. Eso es una cosa extraordinariamente importante que pasó en ese periodo. Don Luis, bueno, muchas gracias por esa palabra. Me quedo un poco con esta sensación de lo mucho que se hablaba, se hacía, se organizaba, había mucha participación social. Usted mencionó una cantidad increíble de los comités de base de la Unidad Popular, pero me imagino que algo similar ocurría con otras fuerzas sociales y políticas que también impulsaban, también tenían fuerza, sus propias organizaciones de apoyo. Es parte un poco quizás de esto, de lo que comentábamos originalmente, este proceso de demandas sociales, que muchas, que estaba ahí, que estaba como concepto general de Chile de esa, quizás de los 60 hasta buena parte de los 70. Don Juan Carlos, usted, ¿cómo evalúa también un poco esta situación, digamos, del gobierno de las 40 medidas de Allende, el avance, digamos, de estas demandas sociales? Usted lo vivió como, entiendo, como más joven, como estudiante universitario. Cuéntenos un poco sobre su experiencia. A ver, mira, lo primero, sí quisiera un poquito lo que señalaste, consultaste antes del carácter del proceso. El reformismo llega a Chile con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, formaba parte de la Alianza para el Progreso. Hay un entusiasmo muy grande en los jóvenes, estamos hablando de los años 60, 64, que es la elección de Eduardo Frei. Entonces se arma, se hace la marcha de la patria joven. Entonces era como que por ahí caminaba la solución de los problemas. Pero al término del gobierno de Frei, ya los jóvenes estaban desilusionados, porque el reformismo, hecho en los marcos de lo que más o menos era la Alianza para el Progreso, no daba respuesta real a lo que los jóvenes sentían. En ese sentido es que los jóvenes pasan a ser un afluente esencial, principal, junto con los trabajadores,
al movimiento popular y al triunfo de Allende. Es decir, el reformismo hace un camino, pero en ese camino también, lo que decía Luis, la unidad popular, los partidos, tienen la virtud de no negar todo lo que el reformismo puede avanzar, sino que participar, pero buscar avanzar más allá de eso, porque se busca la solución real del problema, no solo la ficción de la solución. Entonces, en ese plano está la participación en las juntas de vecinos, está la participación en los centros de madre. Nosotros como jóvenes formamos en ese tiempo el FUFDRA, que era un Frente Unitario Juvenil de Defensa de la Reforma Agraria. Estaban todas las organizaciones estudiantiles, estaban todas las organizaciones de trabajadores, el Departamento Juvenil de la CUT, estaban las juventudes políticas, desde la juventud demócrata cristiana y más allá de ello incluso hasta la juventud comunista. Entonces, ese espíritu unitario valoraba el avance que se podía lograr en lo concreto, pero aspiraba a una solución más real. Y es eso lo que logra canalizar también la unidad popular. Y lo que planteabas tú, la candidatura de Tomic es una candidatura muy avanzada, es la del socialismo comunitario, una visión que hoy día no se habla por parte de la democracia cristiana, y que era muy cercana a la visión de la unidad popular. Ahora los problemas, bueno, todos los factores hicieron que finalmente, pese a los esfuerzos tanto de Allende y de partidos que acompañaban a Allende, en particular Partido Comunista, Partido Mapu, y los sectores que acompañaron a Tomic por buscar el acuerdo, no fue posible y eso desencadenó la tragedia final. Ahora, en relación a este tema de las realizaciones del gobierno, creo que el gobierno de la Unidad Popular en 1000 días ha hecho lo que ningún otro gobierno ha sido capaz de hacer en un periodo tan corto. En ese tiempo eran 10 millones de habitantes, éramos la mitad de este país, prácticamente. Se logró lo que decía Luis, todos los niveles de organización, en todos los terrenos, de participación, se crearon los comités, gobierno CUT. ¿Cómo figura usted? Imagínense, 1 de mayo, frente a la moneda, ¿quiénes están en la celebración del 1 de mayo? El presidente de la República, el cardenal, don Raúl Silva Enrique, los dirigentes de la Central Única y todas las organizaciones, los representantes de organizaciones centrales principales. Ese era el rol que tenían los trabajadores, ese era el respeto que había a ellos. Se nombra el primer gobierno, ¿quiénes son? 4 primeros ministros de ese gobierno, ministro de Hacienda, un obrero linotipista, Américo Zorrilla, compañero socialista Cortés, pasa a ser ministro de la Vivienda. Bueno, eso, intendentes trabajadores. Es decir, los trabajadores pasan a tener roles en el poder que nunca habían tenido. Y eso es lo que muestra el gran cambio que significa un gobierno de ese carácter a gobiernos tradicionales como que los normalmente hemos tenido en los últimos, bueno, en décadas y en los últimos años también. Es decir, es distinto quien vive el problema y busca solución a quien estudia el problema o busca solución desde el punto de vista más académico, o intelectual o de acuerdo a intereses de grandes empresas. Entonces, el gran cambio está en que lentamente o con mucha decisión, porque son 1000 días, los representantes del mundo, de los trabajadores en primer lugar, de los pobladores, de las mujeres logran avances significativos, las mujeres logran equidad en el salario, no hay diferencia entre el salario de los trabajadores varón y el trabajador y la trabajadora mujer. Las multipiadas, el gobierno de Allende lo que hace es elevar a que el monto del montepío sea equivalente al 100% de la pensión del esposo que falleció. Te genera, mira, volviendo un poquito desordenado, pero a lo que Luis decía, 9 millones de ejemplares de Quimantú en la calle. ¿Qué veías tú la gente en el bus leyendo? ¿Cuánto costaba un libro? Costaba el valor de una cajetilla de cigarros Hilton de ese tiempo. Eso costaba un librito. Es decir, el acceso a la cultura era real. No es esto que decimos de discurso, de que estamos preocupadísimos y que vamos a... ¿Ah? No. Esa terrenalidad
es la que le da a la clase obrera, porque es la clase obrera la que conduce el proceso a través de sus partidos, sus organizaciones, y en esto que encuentra un líder como Allende que desde el comienzo, del primer día, hasta cuando se despide, siempre va a hablar de los trabajadores como el compromiso de ambos. Total. Creo que eso, por lo menos, aporta esta idea de un gobierno de grandes realizaciones. Imagínate, compra toda la banca, no la interviene, la compra. Es decir, eso es sabiduría. Y esa sabiduría no es cosa de libro, es cosa de la experiencia acumulada de décadas. Se ofrece a los banqueros comprarle el banco. Ay, es un buen negocio, el país está inestable, lo vendemos. Eso permite que, por ejemplo, los dividendos fueran solamente el 20%. No podía un dividendo de un trabajador, el pago de un dividendo de un, el gobierno de la Unidad Popular, el que tiene los más altos índices de construcción de vivienda, y el pago de esa vivienda, que era una vivienda digna, no esta vivienda de cartón posteriores, el pago de esa vivienda significaba que él no debía pagar más de un 20% de su salario como como dividendo mensual, y se congela la reajustabilidad de los dividendos. Es decir, son medidas muy concretas, prácticas. ¿Pero por qué? Porque era un gobierno que representaba realmente, no ficticiamente, virtualmente, como se hace hoy día, al pueblo, sino que lo representaba con sus propios representantes. Eso no ha habido de nuevo en el país. Y eso es lo que hace el gran cambio entre ayer y hoy, y lo que genera también la perspectiva de que este estallido social que ha tenido el país va a reencontrar, y por eso un poco lo que yo te señalaba, nosotros como Comité de 50 años, decimos que el pasado está lleno de futuro, porque lo que necesitamos es que los jóvenes en particular descubran ese pasado. Ese pasado fue oculto, fue negado, fue terrible todo. Tuvimos una tragedia, porque son miles de compañeros nuestros los asesinados, torturados, etc. Era la gran lección para que nunca más Chile volviera a tener un camino así. Eso fue previsto así, fue hecho así para eso. Pero hoy día, cuando de nuevo la población empieza a tomar aire, ahí encuentra una fuente interesante, valiosa, no es una de pensar que se puede, es posible. Y eso exactamente realmente tiene que estar presente. Quiero tomar justo las palabras que... Dale, Manuel, disculpa. Dale, Adolfo, lo va. No, que justo don Juan Carlos tocó un punto que me parece fundamental, también en torno a la conversación que hoy día teníamos planteada, y es que, en mi caso particular, yo soy de la generación que nacía en democracia, post-golpe de Estado, y bueno, el trabajo, estudiar los periodos, me ha demostrado una cuestión bien interesante. Por una parte, algo que sabemos, la dictadura echa abajo básicamente todos los grandes avances que se habían alcanzado durante el gobierno de Allende, y los avances sociales que, como ustedes bien plantean, venían de procesos que tenían un inicio incluso décadas antes, desde la década del 50. Y es interesante escucharlos porque, en el fondo, gran parte de estos avances, estos procesos sociales que ustedes mencionan, que vivieron, fueron los que mi generación también empezó a discutir ya en democracia, posterior al fin de la dictadura. Estoy hablando de la triestamentalidad en la institución universitaria, de la seguridad alimentaria, de la lucha por la vivienda, de la seguridad social, y todo este descontento que nos lleva, que nace desde un proceso básicamente de la precarización en la que nos dejó la dictadura, culmina en este lema: no son 30 pesos, son 30 años, que nos llevan al estallido social, y que de una u otra forma ha vuelto a eso que ustedes mencionaban, pues esta transversalidad, donde los obreros se ven representados en estallido, donde los estudiantes se ven representados, donde básicamente toda la sociedad que ha vivido bajo este modelo post-dictadura expresa su necesidad de nuevamente volver a comentar, de volver a tener esta opinión. Quisiera saber un poquitito cuál es su lectura sobre el proceso que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo ven esta posibilidad de una nueva constitución para el futuro? Uh-huh. Don Luis, si quiere partir, bueno, maravilloso. Sí. Bueno, la verdad es que lo que tú dices solamente demuestra algo que no está en ningún manual ni estudio académico
ni político, pero de un hecho. La memoria social histórica, la memoria, es algo que está presente, uno quiera o no quiera, que va acumulando. Lo saben mejor que nadie en el Museo de la Memoria. Pero la memoria es algo que se reproduce y aflora de repente como una flor. Para mí, por ser en el periodo de la dictadura, aparecía para mucha gente que estábamos derrotados. Y hubo una derrota, obviamente, física, de bala. Pero no derrotaron las ideas. Y se fue construyendo el movimiento sindical. A veces cuesta pensar que nosotros construimos más de casi 4.000 sindicatos en medio de la dictadura, en los años de la dictadura, que logramos tener más trabajadores organizados en ese periodo. Eso es por pura peso de la memoria, que logramos restablecer, todos tenemos que ver con eso, la alianza obrero-estudiante, la verdad que trabajadores-estudiantes, la asamblea de la civilidad, que me muestra más clara eso, las protestas nacionales. Ahí el papel de los jóvenes nuevamente fue de vanguardia. Las protestas las vanguardizaron los pobladores, las vanguardizaron los jóvenes pobres, los estudiantes, las que pusieron hasta la cosa más radical. Pero volviendo a la cosa que tú nombrabas, mira, en medio del constante golpismo de maniobras del Pentágono, de la CIA, de los gobiernos norteamericanos, por derrocar a Allende, en medio de una cantidad de dinero que se destinó a políticos en Chile para que trabajaran el golpe, a los militares, a todos, se da la campaña de marzo del 73. Allende había ganado con el 36 infracción, y Allende saca el 44 infracción. Y había otros sectores que yo podría decir, gente cercana al Miro, otros movimientos, quedan como un 2%. O sea, se subió un 10, un 12% la votación, y había desabastecimiento, y había un problema. Pero sin embargo, era tal el peso de las transformaciones, y la confianza en que se estaba avanzando, que la derecha tomó ya decisión de dar el golpe, ¿no? Porque se da cuenta que ni en la una nos podían ganar. Pero también otro elemento a considerar es que la democracia cristiana, hay un discurso, no un discurso, hay un documento, pero que extraordinario, a lo mejor ustedes todos lo han leído, que Allende escribió respecto a la ADC. Tiene como unas 12, 15 páginas. Y hace una muy buena forma de caracterizarlo. Habla que es un partido pluriclasista, con grandes e importantes sectores campesinos, de sectores medios, obreros de la industria textil, un montón de industrias donde el peso de ellos fue muy grande, o de empresas del Estado. O sea, tiene una gran representación de trabajadores. El 27% lo tuvo en la CUT. Pero siendo un partido en general progresista, o sea, al final cuando define su política, eso no está pasando ahora, ¿no? Pero pasaba en ese tiempo, cuando define su política, quien define la política es el sector que no es más grande en número, pero que tiene el peso, que es el sector empresarial económico de la ADC. Entonces hubo permanentemente una pugna de los sectores más chascones, más comprometidos de la ADC, que fueron transitando en ese periodo de Allende, desde la ADC hacia la Unidad Popular, y así surge la Izquierda Cristiana, viene la gente en Mapu, vienen los sectores socialistas cristianos, vienen sectores de iglesia, de los curas obreros, como Mariano Puga, que le rindo un gran homenaje en este momento. O sea, hubo un tránsito hacia la idea que eran antiimperialistas primero, hay un gran antiimperialismo, la idea de que las reformas eran absolutamente un camino insuficiente, que había que profundizar, era muy fuerte ese peso. Había un candidato por el otro lado, que era opositor a Allende, que era un amigo Allende de toda la vida, más de 30 años, que a horas de Allende de haber triunfado, le hace una carta y lo saluda con palabras, pero elogiosas, a la amistad de 40 años, y Allende le responde de una manera maravillosa. Pero el presidente del comando que tenía Tommy,
hace un documento y lo entrega el día 5, reconociendo el triunfo de Allende, y donde viene y le dice de que en realidad ha ganado la democracia, y ha ganado la democracia cristiana, porque son socialistas cristianos, y ha ganado el socialismo, ¿sí? Y que el socialismo o las fuerzas transformadoras juntaba la EC, o la gente que votó por Tomás, más la gente que votó por Allende, eran más del 62%. Y eso que decía ahí era lo que pasaba en la CUT. En la CUT, hasta el final, la presencia de la democracia cristiana era del orden del 27 al 30%. Los trabajadores de democracia cristiana, gran parte, sobre todo los sectores industriales, estuvieron apoyando el programa. Y los jóvenes, más que nadie. Los jóvenes, más que nadie. Entonces, yo creo que el que Tomic tuviera una conducta en un programa que habían tantas cosas no iguales, pero que se encontraban, permitió avanzar más. Y también permitió de que, a contar del golpe, al poquito tiempo, el año 75, se creara la Coordinadora Nacional Sindical, encabezada por la iniciativa y el coraje de un demócrata cristiano que venía saliendo del Estadio Nacional, que era Manuel Busto. Era Manuel Busto. Y una cantidad de dirigentes demócratas cristianos que estaban ahí, ¿no? Y que juntos todos pudimos volver a reconstruir. Yo hoy día veo con mucha esperanza el momento. Yo creo que los jóvenes tienen un discurso muy correcto, lo que sí son como muy tajantes en que a descalificar a que todo pasado fue malo, o criticar a dirigentes a algunos, hasta de cobarde, sin considerar los contextos en que se daba. Pero yo creo que los jóvenes han recogido esa cosa revolucionaria, no contestataria, de actualizar los discursos al tiempo de hoy. Falta más capacidad de profundizar en los contextos en que se dan las cosas, pero yo tengo mucho futuro. Y ahí quiero recordar del programa, compañero, de que también planteó Allende la formación de una sola Cámara, cuando se hablaba del poder popular, y de una nueva constitución, de una asamblea, no se llamaba asamblea constituyente, pero era exactamente lo mismo, elegida desde la base, donde todos votaban, y en ese entonces no votaban la gente que no tenía 18 años, también debían votar los jóvenes a los 18 años. Eso lo dice el programa. Hoy día sería muy importante que la campaña hoy día por la constitución recoja esa parte del programa Allende, y no son más de 4 o 5 líneas, pero que vinculan la lucha actual hoy día por una nueva constitución, ¿no? Y por la cantidad de derechos que se han perdido. Yo siento que la memoria se activa mucho y está más presente de lo que a veces nosotros mismos pensamos. Un canal de la televisión, no voy a nombrar cuál, se ocurrió armar una especie de una encuesta, no, de saber cuál era el personaje de la historia de Chile, estamos hablando desde la independencia hasta los tiempos actuales, que tenía más respaldo, tenía más imagen, que pisaba más en la sociedad. Y bueno, definió que era Allende y Balmaceda. O sea, eso fue el año 2010, 2012, no me recuerdo bien, pero así lo definió, así fue de potente la imagen de Allende en este tiempo. Yo tengo una tendencia a que la emoción y la pasión, afortunadamente todavía no me han consumido la razón, pero son un sesgo de mi personalidad, y creo realmente que una de las cosas importantes que nos legó Allende, el entender que para poder ser revolucionario hay que tener mucha, pero mucha, mucha pasión, hay que ser muy encendido, sin embargo, al momento de decidir cómo se va a actuar hay que tener una gran capacidad de razón. Ese discurso se los dijo a los estudiantes en Concepción, donde también les dijo que ser joven y no ser revolucionario era casi algo antibiológico, antinatura, porque ser joven era casi un equivalente a ser revolucionario. Yo creo que lo decía por su experiencia propia,
y lo decía como médico también. Entonces yo tengo grandes, pero grandes esperanzas en que la gente joven de hoy, al margen de donde esté, va a ser también nuevamente la semilla que se va a sembrar y que va a volver en la historia en el lugar que debe estar puesta, ¿no? Con Allende en la memoria siempre. Don Juan Carlos, y hay complementando la pregunta para usted sobre su lectura sobre el periodo, también hay una cuestión que usted relevó y que me parece como importante mencionarlo, sobre todo desde un programa de educación, como el que estamos haciendo nosotros. Ustedes mencionaron en sus intervenciones que el rol que tuvo precisamente la educación a la población, a la sociedad civil, para la construcción de un tejido social, para la construcción de una sociedad comprometida con las reformas sociales. Mencionaron mucho el ejemplo de Guimantú, lo que significaba la lectura, lo que significaba ir apropiándose un poco de la realidad social. ¿Cómo ve usted este periodo? ¿Cómo ve su lectura en base a esto? Donde nuevamente, por primera vez en décadas, volvemos a hablar de política en las mesas transversalmente, donde nuevamente hasta los matinales que nos llenaban de farándula y otras cosas hasta hace unos años atrás, hoy día tienen discusión política. Bueno, yo creo que para nosotros, el caso de Luis y uno y nuestra generación, lo que estamos viviendo es un renacer del país, una situación de explosión social frente a la injusticia, a tanto, bueno, ¿qué es lo fuerte de esto? Es que es una gran diversidad de expresiones, de formas, etc. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cómo encontrar los puntos de unidad? Porque no basta manifestarse, hay que tener también las propuestas. Y en ese sentido, esta primera propuesta, que el gran desafío que tenemos hoy, una nueva constitución, primero una nueva constitución y luego una convención constituyente en reemplazo de lo que aspirábamos, que era una asamblea constituyente, es realmente el inicio de un camino. Pero hay un desafío de unidad muy fuerte, muy fuerte. El mundo social solo no podrá resolver todo lo que implica dirigir esto. Tiene que haber alianza, tiene que haber acuerdo, siempre considerando, como decía Allende, el cumplimiento de lo prometido. Aquí no se trata de firmar porque, bueno, hay que hacerlo. No. Hay que estar claro qué es lo que se quiere, y si estamos convencidos de eso, hay que estar claro también que se será fiel a ese convenio, a ese compromiso. Hoy día hay mucha desconfianza como tal. Entonces, requerimos que haya la interacción. Ojalá, por ejemplo, el mundo social. Yo en Codema le pongo un ejemplo práctico. Los pescadores, los campesinos, los feriantes dicen, ¿y quién nos va a representar a nosotros ahí? Nosotros estamos por una asamblea constituyente, perdón, por una convención constituyente. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos el derecho a la alimentación como un derecho fundamental. Chile está enfermo. 75% de los chilenos mayores ya tienen enfermedad de producto, mala alimentación. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a representar? Hay un problema de cómo lo social logra estar presente realmente con toda su fuerza en esa convención constituyente. Entonces, creo que los desafíos, el curso es muy positivo, pero hay que de nuevo recurrir a la base social. Y a la base social, nosotros aquí acabamos de hacer este sábado pasado un conversatorio sobre el tema de la Constitución con los vecinos, muy valioso, pero nos muestra que hay mucha incomprensión, mucha insuficiencia. La base social es esencial que esté bien educada, bien clara en qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, porque necesita un compromiso grande si queremos salir adelante. En ese sentido, el periodo de la Unidad Popular es un aporte. ¿Cómo se hace eso? Y es una enseñanza, porque al minuto que nos dividimos, perdimos. Entonces, si no logramos unidad, estamos complicados. Y lo último, Allende hizo una propuesta de reforma constitucional. La reforma constitucional de Allende es muy, muy importante, muy sabia, lo decía Luis. Yo quiero ir a un concepto, soberanía
geopolítica. Para Chile, el problema de las Fuerzas Armadas, de todo este mundo militar y de fuerzas de orden, es un problema no resuelto. Y es muy difícil tener un programa sin que logremos integrarlos a ellos en ese sentido. La concepción de soberanía geoeconómica, que es la concepción que entre el presidente Allende y el comandante en jefe del ejército, un hombre de profundo respeto, general Carlos Prat, es una cosa trascendente hasta hoy. Las Fuerzas Armadas no son para defender límites solo. Esa es labor importante, pero no es la principal. La principal es defender la riqueza del país. Por eso es que hubo militares en la nacionalización del cobre, en todas las actividades tendientes a que realmente las Fuerzas Armadas tuvieran un rol de defensa de una soberanía real y no de una soberanía que es limítrofe, pero que no defiende la riqueza real del país, lo que el país tiene. Y esa relación entre el mundo civil y el mundo militar y policial es un gran desafío del movimiento social hoy día. Eso hay que avanzar en ese plano también. Si no, por la experiencia que nos tocó vivir, siempre tendremos peligro sobre nosotros. Muy bien. Bueno, en honor al tiempo, mira, queremos agradecer. Que es el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prat, con el presidente de la CUT, Luis Figueroa, y con el secretario general, el compañero Calderón. Los tres ahí en una foto unidos. Eso es el país que necesitamos también pensar hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Es el desafío particularmente del mundo joven. Yo quisiera decir, es un desafío que vamos a tener que afrontar desde ya. En un minuto, algo que es cualitativo y cuantitativo que es bueno considerar. En el tiempo del gobierno de Frei, hubieron 21.000, casi 22.000 familias campesinas que fueron beneficiadas con tierra. Y eso era equivalente a cerca del 27% de la tierra agrícola. Y se concentraba esencialmente en Aconcagua y en Ñuble. Ahí estaba concentrado. Eso es tremendamente promisorio, pero fue insuficiente. En los años que Allende estuvo, con menos de 3, logró que el 35% de nuevas tierras, de la tierra agrícola, fuera traspasada a la reforma agraria y cerca de 40.000 familias fueran beneficiadas con esos derechos. Si uno viene y lo piensa, prácticamente más del 60% de la tierra agrícola, la cultivable, en ese periodo, entre el periodo de Frei, del año 66 al año 73 de Allende, está en manos de los trabajadores. O sea, hay que tomar esa dimensión. Que en la economía, las 91 empresas, Allende siempre habló que el 1% del sector industrial iba a ser pasado a la área social. Fue poquito más. Bueno, el 91% de las empresas esenciales, transporte, agua, electricidad, alimentación, bueno, energía, estaban en manos del Estado. Es una nueva gran demanda que hoy día plantean los jóvenes y están presentes para la Asamblea Constituyente. Yo quiero decir que yo confío mucho en que la historia sea realmente algo en que nosotros recurrimos, no solamente por los textos, sino haciendo sobre todo los trabajadores uso de nuestra memoria. En el tiempo de la dictadura, lo único que se veía era la televisión de la dictadura y se escuchaba hablar a Pinochet o a los milicos de que ese caballero que está ahí, Allende, era un traidor, era un corrupto, era un montón de cosas. Hablar contra Allende, estoy hablando de memoria. Estaba la familia reunida, yo estaba con mi hija que está al lado mío, era guagua. Estaba mi hija un poco mayor. Y decía, lo que está diciendo es mentira. Allende fue un gran hombre y hablaba Allende. Escondido porque no podíamos hacerlo masivamente. Bueno, ese discurso que nosotros como abuelos hoy día
como padres en ese momento hicimos de nuestros nietos y de nuestros niños, es como se va reproduciendo la verdadera memoria, ¿eh? En memoria. Y yo por eso que no me llamó la atención la masividad de las protestas, porque creía que era parte de esa memoria colectiva. Y tampoco me llamó la atención que los pingüinos, que eran los estudiantes secundarios, ¿cierto? Cuando salieron a la calle, ponían todas sus demandas, que eran tremendamente justas, con jóvenes y estudiantes. Y sin embargo, ponían todas las demandas, ni la CUT había puesto las demandas que venían del tiempo de Allende. Y los jóvenes después, todas las demandas de ellos, asumen las demandas del mundo social, de los pobladores, los campesinos, hoy día estas nuevas demandas por el medio ambiente, la ecología, por temas que son tremendamente importantes. Yo agradezco mucho, y agradezco mucho estar con el compañero que yo lo recuerdo. Yo en su zona tuve la suerte de sacar la segunda votación más alta de la CUT en la última elección de... Yo fui electo ahí. Y le debo un agradecimiento muy grande al Antonio Day, que fue realmente quien más me ayudó. Antonio Day era presidente de la CUT y en un tiempo de comando de la zona. Entonces, me ha emocionado mucho escucharlo y recordar tantas batallas de huelgas de Combrao en Huachipato con otros dirigentes que se dio el tiempo de la dictadura. Y gracias a ustedes. No, le agradecemos a ustedes profundamente por haber compartido un poco su testimonio y su lectura sobre los procesos sociales que hoy día, paradójicamente, en otro concepto, con otras emergencias sociales, también lo estamos viviendo. Y me tomo de la palabra para cerrar de la necesidad de aunar memorias, la necesidad de que esta transversalidad no solamente sea social, sino que también sea generacional, que tengamos la capacidad de aprender de las victorias, pero también de los errores del pasado, para ir construyendo una sociedad que hoy día incluye a muchos más actores, pero que tiene un poco la misma lógica de unidad y de conquista de procesos sociales. Así que agradezco profundamente a don Luis Fuente Alba y a don Juan Carlos Arregada por haber tenido esta animosa conversación con nosotros. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que este programa puede ser revisto en nuestro canal de YouTube y también va a quedar colgado en nuestra web Conectados con la Memoria. Manuel, palabras al cierre. Corresponde entonces cerrar, porque creo que se ha dicho mucho, un gran paseo por las memorias personales de don Luis Fuente Alba y de don Juan Carlos Arregada, así que, y de ahí también se desprendían hasta incluso tareas para la hora actual. Así que muchas gracias, don Juan Carlos, muchas gracias, don Luis, y como decía Adolfo, nos vemos en una próxima edición de nuestro programa programa de educación de derechos humanos para el Chile actual. Así que eso, un gusto y estamos en contacto. Adolfo. Sí, por supuesto, ojalá tenerlos nuevamente y cuando reabramos poder tener esta conversación ya no a través de las pantallas, sino que en carne propia y ojalá sea celebrando, así como lo comentaba Luis Fuente Alba, el triunfo que podamos tener en los próximos meses. Así que muchas gracias a todos y todas y nos veremos en una próxima edición. Hasta luego. Chao, gracias, muchas gracias. Siento de la Brigada de la Memoria Popular por hacerla participar. Muchas gracias, compañeros. Chao, chao. Adiós. Gracias. Hasta luego.